¿Cómo están? Bueno, estamos acá en The Division 2 y nada, vamos a darle. Si me ven aquí es porque estaba, o sea, me puse a ver un video y mientras que veía el video estaba como haciendo este lugar que es un, no es una misión, digamos como con información, es solamente un centro, un puesto de mando que ayer capturamos uno, si no me equivoco. Lo único que, o sea, yo, lo único que encuentro que es un poquito difícil es que son proyectos, ¿me entienden? Y hay que mantenerlos con vida. Este, por ejemplo, este neutraliza, ese está bien. Esa es la casa comunal. Y esto es donar guantes. Interpretar ejecuciones públicas, pero no salen, o sea, como que no salen todos, pero aún no entiendo muy bien eso. He visto un par de, o sea, no un par, he visto un video en realidad de. Transmisión enemiga detectada. Oye, agente, andamos cortos de muchas cosas. ¿Podrías echarnos una mano? Tengo tuerca, pero no te quiero dar tantas tampoco. Bueno, ya te las voy a dar todas. Me voy a quedar pobre, hermano. Pero no tengo mucho que darle, la verdad. Alguien más va a venir y le va a dar. Yo soy nuevo en el juego, o sea, no. No hay mucho que le pueda dar tampoco. Está bien. No tengo. Bueno, no tengo curaciones. Así que eso, lo que voy a hacer es probablemente ir acá y ver las misiones que hay acá. JCG tenía conflictos en el mapa para iniciar el matchmaking. Cada partida brinda a los jugadores una oportunidad de elegir un mapa de juego. Cada mapa tiene un modo de juego asociado que se muestra debajo del nombre o vota por más. Completa partida CG para aumentar tu nivel de conflicto cada vez que alcances un nuevo nivel. No sé, la verdad que no sé qué es el nivel de conflicto, honestamente. Hola. Me dice que hable con Michael, con Cameron y con Justin. Toda ayuda es más que bien recibida. Los proyectos ayudan a los asentamientos a generar su seguridad y protección. Dona a proyectos en cualquier parte del mundo y completa la actividad de alegría. Tengo, o sea, ese en realidad no es que lo haya terminado yo. Porque yo no doné. Yo creo que esta la voy a tocar. Probablemente, no, probablemente una de estas voy a.
Voy a quemar algunas de estas. Para no tener tanto. No quiero quemar todo, porque puede que alguien me pida algo. Y eso me ha pasado más de una vez. Anoche yo no estaba, así que no te puedo decir. O sea, por ahora no me voy a preocupar tanto por la build. La verdad. O sea, me gustaría conseguir un arma. Como la que tengo, pero. No sale el estilo, ¿no? Por ejemplo, esta es una. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de arma es esta? No hay. ¿Cómo saber? Es una MK17 militar, dice. Ah, es un rifle, ¿no? Rifle de asalto es un rifle, es su fusil. Perfecto. Y esta de acá. Esto es un rifle. A veces es lo mismo que tengo. Escopeta, subfusil, ametralladora ligera, subfusil, escopeta. Podría ser, debería que probarlo, no sé. No, que no quiero cambiar esa arma, sé que está a nivel más bajo y todo, pero créeme que no me interesa cambiar el arma. Me gusta. No voy a usar un arma si no me gusta. Hola, soy Inaya. Te echaré una mano en la base de operaciones con la fabricación del equipo. Un placer conocerte. Entonces, desbloqueaste la fabricación. Al reclutar personal nuevo, los asentamientos se desbloquearán nuevos servicios en la base de operaciones y mejorar los asentamientos y habrá más personal disponible. Okay. Más pilas gastadas. Mierda. Si nos quedamos sin comunicaciones, la cosa se va a poner muy fea. Competencia de secundaria son sobrellenas en las oficinas de ODEA. Quizá tengan información interesante y quizá quede tecnología útil por allí. Creo que vale la pena echar un vistazo. Okay. Me alegra verte aún. O sea, como dije, me encanta el juego, la verdad. Y lo que sí no conseguí un Como el teatro fusil. siga creciendo, vamos a necesitar más fuentes de alimentos. Hola. Cerca hay un complejo de pisos. Cultivaban comida en los huertos de los tejados poco después de la crisis. Al menos hasta que llegaron las sirenas. Ahora mismo no podemos. Esos huertos podrían ser lo que necesitamos. Creo que va siendo hora de recuperarlos. No me deja hablar con. No me deja hablar con. Y aquí. ¿Qué significa? Misión secundaria disponible. Pero no me deja hablar con Red.
Red está como en una posición parado en la mesa esa. Y no. Veo que has vuelto. Si no, voy a hacer el resto de cosas y bueno, cuando. No, porque no creo que se pueda. Los cienes han secuestrado a Eleanor, la hija de Odessa Sawyer, para presionar al asentamiento del teatro. Tenemos que recuperarla sana y salva. La gente Kelso ya está en la zona. Hará lo posible por distraer a los cienes para que puedas entrar ahí y unirte al rescate de la rehén. Los cienes llevan un tiempo aquí y conocen el edificio, pero el ataque les pillará por sorpresa. Esto de acá es por, probablemente es una disentrada de descenso. Experiencias, cajas de dominio, cajas de materiales de fabricación, cajas exóticos, cajas de reconstrucción. Se ve bastante interesante, pero primero quiero. Yo creo que primero voy a ir acá y después voy a volver. Que tengo un par de niveles que no. O sea, un par de recompensas que no he cogido. Entonces dice, todas las armas de equipo y las habilidades pueden modificarse con diferentes métodos para obtener nuevos efectos y capacidades. Si desbloquea modificaciones de armas, solo se adquiere una de las modificaciones. Las modificaciones de equipo y de habilidades son objetos individuales de los que irán encontrando versiones más potentes de mejoras, niveles y calidad cada vez más. Con el tiempo ganarás eso de más modificaciones, así que sigue siendo. Así que sigue alerta y afínate. Ahora, me pregunto, esto no tiene nada que ver con el juego realmente. Estas son las pinturas de armas. La verdad que no las pinturas no creo que sean muy importantes. La ropa, por ejemplo, ese tipo de ropa, ¿qué atuendos tiene el juego? O sea, por lo menos estos los encuentro bien feos. No, ninguno. Este podría ser, pero nada. No, bien feo, la verdad. Como que ninguno me llama la atención. ¿Y qué más era lo otro? No quiero perder mucho tiempo en esto, lo dije desde un comienzo. Este pase, las recompensas se consiguen en nivel de temporada. Solo se pueden obtener mientras dure la temporada. La temporada acaba en 4 semanas. Bueno, ok, quería ver nomás. Gente, gracias a tu duro trabajo hemos podido realizar importantes mejoras en la base de operaciones. Hemos restablecido las cámaras de la ciudad y actualizado los mapas de Washington en la sala de crisis. El comedor cuenta con una cocina perfectamente equipada, con asientos cómodos donde podemos comer caliente. Al tener donde relajarse, la moral del personal ha subido. Estamos recibiendo comida, agua y suministros médicos. Parte de esas provisiones se quedarán aquí como reservas. Lo que sobre se repartirá entre los civiles que lo necesiten. Cuesta creer que podamos hablar de excedentes en este momento. La Casa Blanca vuelve a cobrar vida. Sigue trabajando así. O sea, y eso que hice 2 misiones. No es que haya hecho mucho, la verdad. Buenas. ¿Quieres aprender una habilidad? Ventaja desbloqueada, ventaja disponible, expresión R para pasar a la pestaña de ventajas y aprender más de ella. Entonces, el pulso era una habilidad que me importaba para detectar a los enemigos. El escudo, yo no sé lo que hace, la verdad, debe ser un escudo. Claro, pero usa una pistola. No creo que me guste. ¿Qué es esto? No me gusta marcar a gente que es el. Yo creo que probablemente.
O sea, el dron puede ser. El dron, o sea, la torreta puede ser el... Yo creo que este es como lo mejor que veo, la verdad. Las ventajas son bonificaciones y beneficios que mejoran a tu personaje de diferentes formas una vez conseguida estará siempre activa. Las ventajas se pueden desbloquear en cualquier orden con tecnología SHD. Algunas ventajas tienen varios niveles de mejora. Puedes buscar alguna ventaja con tecnología SHD, mejorar una ventaja en su efecto. Tienes algunos puntos de tecnología SHD disponibles. Selecciona tu primera ventaja y desbloquea manteniendo. Entonces te piden. Se te reabastece al entrar a un espacio seguro y rellena todos los kits de pruebas. Esto, por ejemplo, lo encuentro interesante, la verdad. El inventario de recursos ahora tiene una capacidad. Es que eso, la verdad, que por ahora no. Ahora puedes llevar 4 kits. No, yo creo que. O sea, me encantaría, por ejemplo, este, pero no sé cuántos puntos ocupa un punto, ¿no? Que tengo 4. Y este. No, por tiros en la cabeza. Donar recursos suficientes a los puestos de control para activar una mejora de detección. Contenedor de botines en el radio. Estuche de cargas táctico pequeño y compartir con cualquier arma. Eso no, la capacidad. Puede ser que esto también sea interesante. Pero yo no tengo más, o sea, la experiencia sí. Y lo de los kits también. Hola. Ahora, ¿no puedo mejorar la misma habilidad que tengo? Me pregunto. No. No, no, son distintas habilidades. Ahora, la verdad no la voy a equipar, o sea, solo puedes equipar 2. Desbloquear la estación de fabricación en una situación. Nos vemos. Como dije, no. ¿Tú? Estación de fabricación. Se deberían de poder mejorar las habilidades. Yo creo que si no se consigo puede. Más piezas de la juguetería, nunca terminaré el puto mapa. Muy bien, Manny, joder. Mientras el sheriff ha ido a despertar a Isaac, yo tanteaba el terreno. ¿Sabes algo? Nuevas palabrotas. ¿Algo útil? Sé dónde podemos encontrar la cura. ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas. Aún no. Pero si reconectamos nuestros satélites y activamos el nodo SHD, recuperaríamos nuestra fuerza. Y todo listo. Nos han informado de que el presidente Ellis sobrevivió al accidente y está en poder de una facción. Sería fundamental localizarlo. ¡Ay, una mierda! Podría haber otro gran brote en cualquier momento. Más que un politicucho, necesitamos una cura. Quizás él nos ayude a acceder a ella. Estará en un lugar seguro.
Muy bien. A ver qué hacemos. No sé si debería sentirme adulada o ofendida. Bueno, voy a intentar volver. Ahora ya no hay más misiones acá, creo. ¿O sí? Nueva serie es disponible, estación de fabricación. Me sigue diciendo lo mismo, pero eso es... O sea, una cosa es, o sea, para ir a Nueva York no me interesa, la verdad. Dice, me sigue diciendo aquí, ¿no? La habilidad es 3 de 8, mejoras de casa blanca, una de 3, desbloquea la habilidad. Dice, nuevas servicios disponibles, estación de fabricación. Proyecto. Ni idea dónde está, la verdad. Bueno, voy a volver acá, yo creo. Veamos que si ahora puedo hablar con él, porque antes no podía. Ven por aquí, agente. Estamos preparados para enfrentarnos a los chicos verdaderos. Y ahora vamos con mi parte favorita del programa, en la que yo me callo y nos ponemos a escuchar. ¿Habla o no habla? Si tenéis asuntos en el teatro, dejad las armas de fuego y dad vuestro... Creo que no habla el hombre. Mejor de teatros, games. Entonces podría ir a cualquiera de estas, la verdad. Esto es un... Yo creo que voy a ir acá. El teatro han perdido el contacto con una pequeña comunidad que vivía en la biblioteca y les preocupa que los hienas hayan tenido algo que ver. Nos han pedido que investiguemos. Si me saliera otro fusil, sería increíble. Pero por ahora creo que no. O sea, por ahora no me ha salido. No es que creo que no me ha salido. Yo ya revisé las armas que tengo y este es un fusil. Es un rifle, mejor dicho. Pero no tengo. Este es un rifle de asalto. Y este es un rifle de asalto. Yo estoy buscando un rifle, ¿saben? Según yo es un rifle, ¿no? Sí, es un rifle. O sea, por ahora no me voy a preocupar tanto por la build que tengo, porque estoy nivel 5. Realmente en este momento no es tan importante. Cuando llegue a nivel 35 más o menos, recién ahí voy a empezar a preocuparme realmente por la build que quiero, porque es el nivel 40, creo que el nivel máximo es 40. Entonces ahí es cuando recién voy a ver qué onda. Estoy nivel 6, o sea. Asegura la zona y regístrala en busca de supervivientes de la comunidad que estaba viviendo ahí. Esta arma, por ejemplo, funciona bastante bien. No tiene recoil,
Se demora harto en cargar, pero no tiene recoil. O sea, tiene muy poco recoil. Así que está bien. No. No quiero abandonar la misión. ¿Por dónde se entra? Se supone que es acá la misión. Rescata. Sacado, se supone que es acá. Madre puta. Ah, tengo 200 balas. Y este es un rifle, ojo. La cagué. Ahora se maneja bastante bien este rifle. Hay que ser honestos. Bastante, bastante bien. Muy bueno. Ahora. Uf, no. Esperar un rato, es que desde arriba me va a violar. Ya, no, y tiene muchas balas, son muchas balas. Mantén RB y LB con la habilidad activa para desmontarla. No, me interesa. Que me siga el droncito nomás. Ahora, esta arma está bien. ¿Y de qué nivel es? Es de nivel 5, imagínense. Está súper bien. Y es un rifle. Es una ametralladora ligera. Ahora, ese hace 400 igual. O sea, esta weá hace menos daño, pero aún así es buena, es buena. Tengo que probar las armas, pero sé que el rifle me gusta, eso sí lo sé. Todos los rehenes han muerto. Ahora no tengo que cargar tan seguido, la verdad. No es necesario.
veamos. Está oculta, man. Igual tengo más suerte desde aquí. No, esta arma está bien buena, la verdad. No sé si mejor que la otra, porque la otra igual hace más daño, pero no está mala. He recibido un informe de actividad en el tejado. A ver si puedes subir hasta ahí. O sea, aumenté la experiencia por tiros a la cabeza, aumenté el reabastecimiento de curaciones y aumenté la capacidad de la mochila. Eso fue lo que aumenté. Busca supervivientes, bueno, podrían estar escondidos. Esta arma resultó buena, la verdad. Lo bueno es que tiene 200 balas, o sea, eso lo hace muy bueno. Y bueno, tiene retroceso, pero no sé si tanto. Evita que los jeans vuelvan a tomar el control. Recoger.
No voy a dejar que tomen el control de nuevo. Me la he currado específicamente para eso, ¿no? He trabajado duro. Para que estas conchas su madre vengan a tomarse de nuevo la mierda. Ahora no tengo tantas balas. Pero bueno. Igual tengo la otra arma, así que ahora mismo. Pero me gustó esta arma también. O sea, me parece que es un arma que tiene retroceso, pero es controlable. Igual mi dron le pega, así que no. No sé dónde se metió el tipo, la verdad. Se bajó. Menos mal que llegaste a tiempo. Podría haber sido una tragedia. Wow. Pediré que envíen una escolta para los supervivientes. Casi me violó, viejo. Les digo en serio, se fue, casi fue violación. Ahora, ¿qué fue lo que saqué? Esto es un rifle, pero ataca menos. La escopeta no... No sé, puede ser la escopeta. Pero... Esta de acá yo creo que no. No quiero tener tanto espacio utilizado tampoco. Y de aquí... Carga 20, me dice. Ay, tengo ropa. No. Entonces esa misión ya está hecha.
alienígenas han secuestrado a Eleanor, la hija de Odessa Sawyer, para presionar la siguiente misión. Tenemos que recuperarla sana y salva. La gente Kelso ya está en la zona. Hará lo posible por distraer a los hienas para que puedas entrar ahí y unirte al rescate de la rehén. Los hienas llevan un tiempo aquí y conocen el edificio, pero el ataque les pillará por sorpresa. No creo que haya nada más, ¿no? O sea, igual me voy a demorar en llegar a nivel 20, probablemente bastante. Pero estoy entretenido, así que como que no estoy tan preocupado. Igual hay misiones y todo, así que nos vamos a demorar. Ahora, lo curioso es que le puse que se recargara las medicinas. Vale, allá vamos. Eso llamará su atención. Ve a la entrada del servicio al este del edificio. Y no se recargan, o sea. Cuando estés dentro tienes que buscar el vestíbulo. No sé por qué cuando paso de como de stage no se cargan las curaciones, siendo que se suponía que eso hacía eso. Ahora esto. Radio enemiga interceptada. Nos atacan. Cuidado, podría ser una distracción. Creo que a este lugar ya hemos venido, me parece. Creo. Cabecilla llena, un cabrón. Hay que matar a ese bastardo. El santo. De santo no tiene nada, hombre, creo. Sí, sí, sí hemos venido acá. Está repitiendo el stage. Ahora se fue, así que no vale la pena dispararle a él. Sí, no, pero esto fue la primera misión que hicimos, fue en este lugar. Ahora me parece extraño que reutilicen el mismo lugar, ¿no? Eso me parece un poco extraño porque las otras misiones no habían reutilizado ningún lugar, la verdad. Ve por las escaleras a la derecha de los ascensores y sube. Se lo juro que los otros lugares no habían sido repetidos. Este es el primer lugar que se repite.
Y si esto pasa, probablemente hayan lugares que se repitan. Que no me molesta, pero me impresiona que se repita, porque en teoría deberían haber... o sea, el mapa es bastante grande como para repetir un lugar, digamos, no es, pienso yo. Esa arma no sé qué tan buena sea. Tendría que probarla, pero... Déjenme ver. Sé que esta me gusta, pero esta de acá es una SPD excedente. Ah, es un franco, en serio. No sé si me guste, la verdad. O puede ser que sí me guste. Ok. No, pega bastante, la verdad. Puede ser una buena combinación. A ver, voy a marcar en favoritos las armas que me gustan. Esta arma acá. Marcar como... Esta arma acá es como marcar como favorito. Y marcar como favorito. Luego está... Esas dos de ahí, ¿no? Y luego está esta. Marcar como favorito. Esas son mis tres armas favoritas. Puede ser que, o sea, ojo que subestimé el francotirador, pero me los bajé muy rápido. Entonces, puede ser que sí sea una buena idea. Pero prefiero marcar como favorito para saber exactamente qué es lo que quiero. O qué es lo que me gusta, ¿no? Veamos. Veamos qué tal me va ahora. Ah, fallé. No. Ahí, es rápida, ojo. Es rápida. Pero pega mil, o sea... Pega harto. El problema es que... No creo que haya mucho problema, la verdad. Ten cuidado, ¿no? Mientras le pegue... Sí, me iba a decir el problema, pero en realidad veo que igual lo manejo bien, no lo estoy manejando mal para nada. Para nada, para nada. Ahora la cantidad de balas. O sea, lo bueno es que la recarga tiene 11 balas. Dispara rápido, no es como el típico sniper que dispara lento. O la recarga es lenta. Y funciona bastante bien por lo que hasta el momento. He encontrado un depósito de munición. Voy a detonarla.
eso os pasa por ser tan idiotas, hijos de puta. ¿Va todo bien por ahí, Kelso? Mientras no respire amianto, sí. La explosión ha sido devastadora. Que no está nada mal. Ahora, no sé cómo será contra jefes. Esa es una pregunta que sí me puedo hacer, no tengo idea. Pega mil, igual pega harto. Pero la otra pega más, ¿no? Porque tira más balas por segundo. Las detesto, man. ¡Sangra, hijo puta! ¡Sangra! ¿Esto es un dron? Veamos. Estoy en el tejado esperando refuerzos. Te estoy viendo, Kelso. ¿Ves al santo? No sé qué aspecto tiene, pero ahí arriba hay un montón de enemigos. Por poco tiempo. Carga. Y dos municiones. Ya estamos casi con el tiempo. Yo creo que alcanzo a terminar esto, la verdad. Creo. Me alegra verte. Bueno, cuando quieras. Vamos a darle. Vamos, vamos.
me gustó la verdad, me gustó esta arma. O sea, fue fácil. La verdad que esta arma... No sé cómo decirlo, pero es bastante buena, la verdad. Para ser un francotirador, la verdad no está nada mal. Generalmente, como dije, el francotirador es lento al recargar. Y eso lo hace una desventaja en un combate. Sobre todo un combate que... Que tú no estás zafado, o sea, que tú no... comparar, marcar opciones. Mostrar daño base. Mostrar. Y esto es nivel, daño, nivel, supongo. Entonces, estas armas de nivel 3, la verdad, las voy a desaguar. Me quedaré con algunas, pero estas no van a ser, la verdad. ¿Me dan algo por desaguar? Componente de cajones mecánicos. Probablemente uno de estos. Ahora, hay una opción de comparación. Estabiliza estadísticas normales, mostrar daño base, mostrar máscara siempre, mostrar daño base, opciones. No, ah, ya estamos. Tengo que terminar el episodio ya, pero ¿cuánto tengo? 18, está bien, no estoy mal de inventario, la verdad. Las categorías de habilidades indican la potencia de tus habilidades. Cuanto más alto sea la categoría, más potencia de tu habilidad. La categoría es un atributo básico de todas piezas de equipo. Ciertas talentos pueden sobrecargar la habilidad de tu habilidad. Ah, o sea, esto da daño de ataque, salud, ok. Entiendo. O sea, no entiendo 100% bien, porque obviamente no soy un experto. Pero más o menos. Más o menos. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan mi canal y nos vemos en la siguiente.